Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal. Hoy les voy a hacer un video que es una petición de una chica que de verdad hace un montón de tiempo que le debo este video, un montón, que siempre que veo los comentarios me pone: Vane, preciosa, hermosa, no sé qué, por favor, haz el video de tu colección de maquillaje o haz el video del iluminador de Bisú. Y la verdad, se me complicaría mucho hacer un video de todo mi maquillaje, o sea, sería muy eterno. Yo no puedo hacer videos de más de 13 minutos, es demasiado tiempo para mí, entonces me tardaría mucho. Entonces decidí hacer el del iluminador de Bisú. Aquí está el video, por fin, para la chica que me lo pidió, y le mando un besote y una disculpa por tardarme tanto en hacerlo. Bisú tiene una línea que dice bronzer o bronceador, que es así, que es de color naranjita. Los rubores regulares vienen así en negro. Este es uno de mis favoritos, que es el Siena. Ya ni se le ve de tanto que lo uso y me gusta mucho. Como saben, todos los ruborcitos y cositas de Bisú están numerados. Entonces yo tengo el 01 rayos de sol y el 02 iluminador. El 02 iluminador es este, que es en color blanco, que tú lo ves y dices, ay, o sea, yo morena. Y un iluminador en color blanco, como que no. Pero cuando tú lo pruebas, es una cosa muy distinta. Aquí se ve blanco, pero cuando tú lo pasas en la piel y difuminas, queda una cosa dorada preciosa. Creo que ahí se llega a notar. Es hermosísimo, es muy bonito. A mí me encanta cómo queda, al menos en mi piel, se ve precioso. Voy a poner un poquito acá. O sea, tú difuminas y literal realza muchísimo las facciones. Se ve muy muy bonito. A mí me encanta. Yo no creo cambiar de iluminador o de iluminadores más bien muy pronto. Confunde un poquito el hecho de que Bisú diga que es un bronceador, porque eso es lo que dice aquí atrás. Bronceador sí es un iluminador. No sé por qué lo tengan así, o no sé si sea porque te da un efecto como glow, igual y es por eso. Pero wow, qué bonito es, y es súper, súper económico. Chicas, o sea, si no tienen esta cosa, tienen que ir a comprarla hoy mismo. No, no es cierto. Pero cuando la vean, cómprenla, porque está tan bonito, y se ve tan padre. Y sobre todo si usas como un ruborcito rosita, así se ve hermosísimo. Me gusta mucho, mucho, mucho. El otro que yo tengo, que fue el primero que descubrí, que fue la revelación, me encantó, es este, que es el 01 rayos de sol. Ya ni lo dice aquí atrás, ahí más o menos se ve, que también viene como si fuera un bronzer, así lo dice atrás. Y este obviamente sí se ve que es color oscuro, ahí se ve, pero qué cosa más bonita queda esto. Este queda literal un color bronce, pero precioso. A mí me encanta este me gusta ponérmelo con colores más cafés o bronces. A mí con los rositas me gusta ponerme el blanco. Y no sé si puedan observar ahí por mi luz, pero qué bonito es. O sea, de verdad, yo me pongo esto aquí y me siento hermosísima. Me encanta. Los dos, o sea, los dos me gustan. Les digo, este me gusta como para los rubores que son bronces, así más o menos. Aunque ya hay algunos de Bisú que tienen color, como el bronce, el 11 bronce de Bisú tiene ya brillitos, entonces ese como que ya no necesita algo de esto. Pero por ejemplo el Chedron, que es un color como naranjita ladrillo, así, con este se ve hermosísimo. Y este me gusta un poquito más para los tonos más rosas, como el Siena o como el Durazno de Bisú. Se ven muy muy bonitos juntos, no sé, así me encanta. Entonces las animo a que se compren los bronzers, o más bien los iluminadores de Bisú. Hay otro tono que creo que es el avellana, creo que avellana se llama, que es como uno más o menos así, pero más café. A mí la verdad, para iluminar no me gustó. Para broncear siento que no me sirve mucho, pero no sé, ustedes díganme su opinión, déjenmela allá abajo para que yo sepa qué tal les funciona o cómo lo utilizan. Porque a mí la verdad, ni siquiera lo compré porque siento que no sé. Ay, denme chance, que yo siento súper reseco los labios. Esto es todo lo que traigo en la boca ahorita. Este es el Italia Deluxe en Peach Smoothie. Y esto es lo único que he estado utilizando desde
mi video pasado porque anduve súper enferma y como que ando enemiga con el maquillaje ahorita y no me quiero pintar mucho. Eso es un producto súper fácil de encontrar. Si viven en Villahermosa, pueden ir a Bodega Gutsa, que está por Chedraui Mina, que los venden súper económicos. Si buscan otra opción como más fácil, pueden ir a Fedegón en Plaza Cristal, por el lado de... por el club de Toby, más o menos por esa altura, si están en Villahermosa. Y ahí pueden conseguir bisú más. No sé si puedan conseguir estos, no lo sé. Igual en el centro, si se van a las tienditas del centro, ahí también se puede conseguir. Acá en Mérida, donde yo estoy ahorita, la verdad no lo sé. Para las que me preguntaban si ya no vivo en Villahermosa, sí, sí vivo en Villahermosa aún. Solamente estoy haciendo prácticas acá en Mérida ahorita, prácticas clínicas. Y de hecho ya esta es mi última semana, ya me regreso a mi casita por fin. Esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado la petición. Les quiero un montón, les mando un besote, les dejo mi Instagram allá abajo para que estemos en contacto y les mando un besote. Bye.